Máquina Torre. Combate del peso superpluma, programado a 8 saltos de 3 minutos. Dirige el combate el colegiado John Jonah. Jueces Javier Gómez y Francisco Ayoza. Esquina azul, desde Durango, México, con 16 victorias y 6 caos, 58-400, con calzón azul y franja amarilla, el rocoso, el fajador, desde Tierras Aztecas, es Alexander Monito. Con 11 combates, 11 victorias, 5 caos, el zurdo filipino, calzón blanco, franja negra y amarilla, desde Noruega, con 58-200, Bernard La Máquina. Primer asalto. Asalto. Thank you.
González aguanta muy bien, aguanta la presión, pero... que rápidamente cuando mete el directo cómo se van para la derecha siempre ahí abajo por la metida. ¿Ese es el boxeo es este?
asalto. Ahora sí, joder, vayan a... Es una panorámica. Sí, ¿eh? Una panorámica, es esa. Las piernas, Pedro, como las lleva. Mira, acabábamos la diferencia del otro. El otro se lanza, este va posado sobre la pierna. Todo el rato. La pierna es el apoyo, no se lanza. ¿Visto cómo gira de cintura? O sea, mete la mano, gira de cintura y mete el hombro para proteger el mentón. Todo a la vez. Se inicia el sexto asalto. Thank you.
Yeah.
de Superpluma. Vencedor del combate por decisión unánime de los jueces, Bernard La Máquina.